Número uno es la seguridad. No debemos de distraer esfuerzos en ninguna otra materia que no implique directamente el abonarle a recuperar la paz y la tranquilidad. El hartazgo de los altos índices delictivos que están presentando en Celaya, yo creo que sin duda tenemos que estar cambiando estrategias para que esto mejore a la brevedad. De un reclamo social que se viene dando desde hace tiempo y que hoy se ha agudizado ante la falta de respuesta de la autoridad. Nosotros en lo personal apoyamos toda la movilización, toda la protesta pacífica y estamos aquí para escuchar a la ciudadanía. ¡Queremos!